Hola, bienvenidos. Soy Aide y en esta ocasión voy a compartir con ustedes una receta de enchiladas suizas preparadas a mi manera. Espero que les guste. Necesitaremos una pechuga de pollo, un ajo, un trozo de cebolla, agua para cocer la pechuga, aparte un kilo de jitomate, un trozo de cebolla, un ajo, tortillas de maíz, queso manchego, media cebolla para hacer aros, agua caliente para los jitomates, clavos, pimientas, cominos, aceite suficiente y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es colocar la olla sobre la estufa para cocer el pollo. Lo agregamos junto con un trozo de cebolla, el ajo y sal al gusto. Y lo dejamos hervir hasta que el pollo se haya cocido completamente. Después lo sacamos, deshebramos la pechuga y la reservamos. Ahora en el agua caliente agregamos todos los jitomates y los dejamos aquí aproximadamente 10 minutos para que se suavicen y poder quitarles la piel. Mientras tanto, rebanamos la cebolla de esta manera para hacer los aros. Después de 10 minutos le quitamos la piel a los jitomates. Enseguida los agregamos a la licuadora junto con un trozo de cebolla, el ajo, los condimentos y una taza del caldo de pechuga. Y licuamos muy bien los ingredientes. Después agregamos un poco de aceite a una cacerola y vaciamos la mezcla. Sazonamos con sal, revolvemos un poco y dejamos que la salsa hierva y se reduzca. Después le apagamos y reservamos. Ahora incorporamos un poco de aceite a una cacerola para freír las tortillas. La agregamos, la freímos ligeramente por ambos lados. Y después las apartamos. Cuando ya tengamos todos los ingredientes preparados, comenzamos a armar las enchiladas. Tomamos una tortilla y le agregamos suficiente pechuga. La doblamos de esta manera y eso haremos con las demás. Enseguida le agregamos suficiente salsa. Colocamos el queso y las metemos al microondas por aproximadamente 40 segundos para que el queso se gratine. Una vez gratinado, colocamos los aros de cebolla y así es como finalmente han quedado estas enchiladas suizas. Déjame en los comentarios qué te pareció esta preparación. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.